las protestas son válidas, porque como yo les decía, yo soy una persona apegada a la Constitución, a las leyes de la República, a derecho. Entonces, el manifestar nuestra falta de aceptación, nuestra inconformidad es legal, siempre y cuando no afectemos los derechos de otros ciudadanos. Por ejemplo, si tapan las calles, si tapan las carreteras, están afectando el derecho de locomoción de la ciudadanía guatemalteca. Entonces, como Gandhi fue un gran, pues una persona que impulsó la protesta, pero la protesta pacífica, la protesta sin violencia. Yo estoy de acuerdo, después de Jesucristo sigo a Gandhi, y por mi vida, por lo que yo he pasado y por lo que he sufrido, la discriminación y todo lo que ha ocurrido, soy una persona que protesta cuando algo no le parece. Y eso es lícito, es válido, siempre y cuando se haga dentro del marco constitucional. Así que adelante con la protesta, siempre y cuando no se violenten los derechos constitucionales de los demás ciudadanos. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.